Sonido. 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 Siendo las... Siendo las 10 y 26 de la mañana, levantamos el receso, iniciamos con el debate, continuamos con el debate del proyecto de acuerdo. Entonces, con el uso de la palabra, concejal Graciela Torres. Bueno, gracias, presidente. Retomando mis ideas, quiero organizarlo de acuerdo al orden del proyecto. Se me pasaba, licenciado, y es que en el día de ayer yo expresaba mi preocupación por el tema de garantizar pues las competencias laborales de estos jóvenes que harían parte de esta formación técnica, y yo le preguntaba sobre la experiencia que van a tener ellos para que puedan salir, poder competir en el mercado laboral. Yo le preguntaba sobre cuál va a ser la experiencia en la formación pedagógica. De pronto, pues yo veía que usted nos expresaba que en la formación del instrumento pues van a tener la experiencia. Pero yo no, para mí no fue muy claro la experiencia pedagógica, cómo va a ser ahí su práctica en esa formación. Quisiera que hoy nos dejara claro esa parte. También le hacía la pregunta sobre el tema de homologación de materias. Si ustedes ya tienen contemplado, tienen claro con qué entidades educativas harían la homologación de algunas materias de estos muchachos que se certificarían como técnicos. Es importante también tener esa parte clara, licenciado. Vamos al artículo de donde yo le exponía mi inquietud de los padres de familia, y estamos hablando del artículo décimo séptimo. Gracias. Décimo séptimo, donde yo hacía la proposición que es importante, y teniendo en cuenta que estos muchachos son menores de edad, la junta directiva también considero importante que esté conformada por un representante de los padres de familia. Entonces, esa es una de mis primeras proposiciones, presidente, que se tenga en cuenta la conformación por los representantes de los padres de familia. Le pido que por favor sometamos a votación esta proposición. Honorables concejales, entonces, de acuerdo a la proposición que hace el concejal Graciela Torres, someto a consideración la proposición que ella nos realiza. Honorables concejales que estén de acuerdo, por favor manifestarse. 12 concejales de acuerdo. Con el uso de la palabra, la administración. Bueno, para dar respuesta al honorable concejal Graciela Torres, pues como yo lo manifestaba ayer y pues lo quería dejar muy claro, nosotros no podemos ya dar, digamos que acreditar una experiencia pedagógica, porque pues es netamente artística nuestro técnico laboral, además que son no más 4 semestres, no queremos tampoco ir a la parte técnico profesional, que sería como un siguiente paso, el técnico profesional, pero la parte pedagógica, pues los chicos irán a hacer todas sus prácticas en la parte que les compete, si es de música, directamente con su instrumento, más no en la parte pedagógica. O sea, ellos no entrarían a dictar clases porque pues no van a ser nuestras competencias. Ellos, un ejemplo, si ellos van a hacer su técnico con un énfasis en trompeta, digámoslo así, ellos irían a hacer sus prácticas dentro de la banda especial, irían a ser jefes de cuerda, irían a tener de pronto algún contacto con los estudiantes en cuanto a ensambles musicales, pero ya en la parte pedagógica no podríamos acreditar docentes, porque pues para eso están, digamos que las universidades especializadas ya para todo el tema pedagógico. Y para la parte de homologar materias,
Pues lo primero que vamos a esperar es a que nos acrediten la escuela desde la Secretaría de Educación del Departamento, y después pues iniciaríamos contactos con algunas de las universidades que de pronto nos acojan buenamente y que quieran tener algún tipo de convenio con nosotros. Pero pues ya lo tendríamos que evaluar pues por el camino, digámoslo así. Si se llega a dar, digamos, que la oportunidad de hacer una homologación, digámoslo, de lo contrario, pues ya los chicos saldrían con las herramientas suficientes para enfrentarse a una universidad. Esa es como la idea. Y pues también quería pues aclararles y pues contarles que una vez que sea aprobada la escuela por parte de la Secretaría de Educación del Departamento, pues también estamos al mismo tiempo gestionando con el SENA para que nuestros estudiantes tengan doble acreditación, que tengan el certificado por parte del SENA y certificado por parte de la EFAC Recrearte. Eso es básicamente. 19. Ah, sí, en el artículo, sí, claro, sí, no hay ningún problema. Debe ir, me parece que es muy positivo que haya un representante de cada sector de nuestra escuela Recrearte, y no hay ningún problema, claro, debería ir un representante de los padres de familia, que es una parte muy importante de la escuela para el buen funcionamiento. Con el uso de la palabra, concejal Graciela. Gracias, señor presidente. Bueno, mi otra propuesta es también en el mismo artículo 17, en su literal B, donde está la conformación de la comisión disciplinaria. También mi propuesta es que haya un representante de los padres de familia, presidente. Entonces le pido que sometamos a votación esa proposición. Concejales que estén de acuerdo con la proposición de la honorable concejal Graciela Torres, favor manifestarse. 12 concejales de acuerdo. Licenciado, con el uso de la palabra. La administración está de acuerdo con incluir el representante de los padres de familia en la junta directa, en todos los consejos que tenga la EFAC Recrearte. No hay problema. Muy bien, licenciado. ¿Algún otro concejal desea intervenir? No, concejal. No he terminado, presidente. Bueno. Gracias, señor presidente. Bueno, mi otra proposición es teniendo en cuenta el artículo 19, donde nos dice que la EFAC Recrearte para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Sopó podrá establecer las tarifas de los servicios que prestará a la comunidad, y estos deberán establecerse en el Estatuto de Rentas del municipio, teniendo en cuenta factores diferenciales de la población local y foránea que puedan usar los servicios de la escuela. Y teniendo en cuenta, no como se decía ayer, que revisando el Acuerdo 015 del 2016, en su artículo 184, no están contempladas estas tarifas, y haciendo un principio de unidad de materia, yo hago hoy la proposición, señor presidente, que sea suprimido este artículo de este proyecto de acuerdo. De esta manera, sin perder su raíz y su esencia del proyecto. Como se mencionaba ayer, en ningún momento se va a perder la esencia ni su raíz del proyecto. Entonces, le pido que sometamos a votación esta proposición, honorable presidente. Honorables concejales que estén de acuerdo con la proposición de la concejala Graciela Torres, favor manifestarse. 10 concejales de acuerdo. Con el uso de la palabra, la administración. Concejal, perdón, 11 concejales de acuerdo. 11. Ya está en el recinto el concejal Báez, entonces él vota también la proposición. 12 concejales de acuerdo. Con el uso de la palabra, licenciado. Sí, por parte de la administración, sí, estamos de acuerdo. Realmente este artículo... como decía la doctora Pardo, la escuela no, digamos que como tal,
como escuela no está facultada pues para hacer cobros, sino es directamente desde el estatuto tributario. Entonces, pues, si no se menciona, porque cabe la posibilidad de que en la junta directiva se tome la directriz de que no se va a cobrar. Entonces, pues aquí ya quedaría implícito que debe tener alguna tarifa. Eso ya lo resolveríamos como junta directiva de la escuela Recrearte. Y pues si se decide, pues se tomará en el acuerdo del estatuto tributario y se hará la respectiva modificación para que pues sea aprobado aquí por ustedes. Claro que sí, licenciado. Con eso la palabra, concejal Óscar Velázquez. Gracias, presidente. Es que se me olvidaba una cosita en el artículo relacionada con el artículo octavo, del cual ya fue sujeto a proposición y modificación, y es que considerando que prácticamente son dos escuelas, una formal y una no formal, posterior al artículo octavo debe incluirse en todo el articulado que se hace referencia a la Escuela de Formación Artística y Cultural en su modalidad de técnico laboral por competencias. Es esa partecita de en su modalidad de técnico laboral por competencias, pues debe continuar dentro de todo el articulado la parte donde se manifiesta la Escuela de Formación Artística y Cultural. Esto es como para darle una significación, una calificación, una diferenciación entre la que es formal y la que es no formal. Entonces, considerando que después del artículo octavo se está creando prácticamente una nueva escuela, se manifieste siempre en todo el articulado que es en su modalidad de técnico laboral por competencias. Esa sería pues otra proposición prácticamente, presidente, para que sea puesta en consideración a la administración si se acoge o no se acoge. Gracias. A usted, honorable concejal. Entonces, pongo en consideración la proposición del honorable concejal Óscar Velázquez. Concejales que estén de acuerdo, por favor, manifestarse. Concejales de acuerdo. Con el uso de la palabra la administración municipal. Sí, de acuerdo. Además que pues debe ser así para mejor claridad, ya que pues estamos haciendo digamos que un debate para dejar mayor claridad. Todos sabemos que es de forma, no es de fondo, pero pues ya que estamos pues digamos que dejándolo lo mejor posible y lo más claro y lo más digerible para toda la comunidad, entonces pues debe ser así en todos los articulados para que quede muy claro que van a ser dos escuelas, no diferentes, sino dos modalidades de escuela. Muchas gracias. Con el uso de la palabra, concejal Alfredo Rodríguez. Presidente, vámonos un poquito al artículo primero, a donde dice, crece y institucionalice en el municipio de Sopó la Escuela de Formación Artística y Cultural, Recrearte, dirigida a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces yo sugiero, acá donde dice Recrearte, dirigida, entonces yo sugiero muy respetuosamente que diga a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿No se puede? Para no... Pues, ahí estamos hablando, porque es que estamos, o sea, está hablando de niños, pero de las niñas no estamos hablando. Sí. Bueno, gracias, señor presidente. Con el uso de la palabra, doctora Amanda, asesora jurídica. No, señor presidente, para sugerirle respetuosamente al honorable concejal Alfredo, pero ya él retiró su proposición porque es que eso ya está regulado en el acuerdo 01 de 2009. Entonces, y este, el propósito de este proyecto es otro. Ya está regulado, honorable concejal. Muchas gracias por su observación. Gracias, doctora Amanda. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, concejales, entonces, como nos pudimos dar cuenta, y comunidad de Sopó, un proyecto de acuerdo es un proyecto que se debe estructurar de una forma organizada, tranquila, transparente, con principios de participación e igualdad para todos los géneros. Entonces, nuestro compromiso siempre estará enfocado a que nuestros propósitos o nuestros proyectos sean de la mejor forma, encaminados para que todos gocemos de este tipo de beneficios, que es el fin
de toda nuestra corporación y la comunidad como tal. Entonces, licenciado David, con el uso de la palabra. Concejal Santiago Rodríguez. Presidente, mi gracias por el uso de la palabra. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales. El día de ayer, cuando estábamos haciendo el debate, se elevaron dos propuestas por parte del concejal Santiago Rodríguez, que también fueron avaladas también por la doctora Amanda Pardo, debido a que hacía falta dos artículos que tocaba adicionar en el proyecto de acuerdo. El primer artículo sería el artículo segundo del proyecto de acuerdo, que diga: el presente acuerdo modifica en lo pertinente el acuerdo 01 de 2019, adiciona. Entonces, lo vuelvo y lo leo. El segundo artículo. El presente acuerdo municipal adiciona en lo pertinente al acuerdo 01 de 2009. Y artículo tercero, que sería el siguiente: el presente acuerdo rige a partir de su aprobación, expedición y publicación. Esos son los dos artículos que harían falta, señor presidente. Mil gracias. A usted, concejal Santiago, con el uso de la palabra a la administración municipal. También cabe resaltar que, pues como decía el honorable concejal presidente, quiero manifestar que también la administración municipal está interesada y es uno de sus principios también, pues, llegar a los mejores acuerdos y sacar también los mejores proyectos para el beneficio de la comunidad. Entonces, pues, es importante resaltar que nosotros también estamos prestos y estamos atentos a tanto las sugerencias de ustedes como las sugerencias de la comunidad y, pues, también las sugerencias de la administración, que también estamos en aras, pues, de prestar el mejor servicio, y con este tipo de acuerdos que hacemos llegar acá a la honorable corporación es simple y llanamente el beneficio de todos nuestros ciudadanos oposeños. Gracias. Gracias, licenciado. Claro que de esa forma, como lo manifiesta, ese es nuestro propósito, que trabajemos articuladamente administración municipal y consejo municipal. Honorables concejales, ya fue en pleno debatido este proyecto, entonces se crea, pues, la suficiente ilustración. Pienso que deberíamos de iniciar. Entonces, creo que ya está la suficiente ilustración, podemos darle votación a este proyecto. Entonces, señorita secretaria, por favor, con el uso de la palabra. Presidente. Sí, concejal. Hay que votar la proposición que elevó el concejal Santiago. Hay que votarla para adicionarlo. Bueno, entonces, concejales que estén de acuerdo con la proposición del concejal Santiago, por favor, manifestarse. 10 concejales de acuerdo. Entonces, ya se declara, pues, la suficiente ilustración del proyecto. Entonces, por favor, señorita secretaria, con el uso de la palabra. Por consiguiente, se somete a consideración que el proyecto de acuerdo 001-2018, por el cual se adiciona el acuerdo 001-2009, que crea e institucionaliza la Escuela de Formación Artística y Cultural Recrearte del municipio de Sopó en su modalidad de técnico laboral por competencias para el desarrollo humano, pase a ser acuerdo municipal 001-2018 con las modificaciones aprobadas tanto en comisión como en plenaria. Honorables concejales, favor votar sí o no. Por el articulado. Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velázquez. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Sí. Honorable concejal Diego Mauricio Carreño Moreno. Sí. Honorable concejal José Manuel Cortés García. Sí. Honorable concejala Gladys Isabel Chunza Galvis. Sí. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Sí. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Sí. Honorable concejal Nilton Martínez Lesmes. Sí. Honorable concejal Alfredo Rodríguez Pinzón. Sí. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Mi voto es sí. Honorable concejala Graciela Torres Abril. Sí. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Sí. Con 12 votos es aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 001-2018. Favor votar sí o no por los considerandos. Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velázquez. Sí. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Honorable concejal Diego Mauricio Carreño Moreno. Sí. Honorable concejal José Manuel Cortés García.
Sí. Honorable concejala Gladys Isabel Chunza Galvis. Sí. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Sí. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Sí. Honorable concejal Nilton Martínez Ledmes. Sí. Honorable concejal Alfredo Rodríguez Pinzón. Sí. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Mi voto es sí. Honorable concejala Graciela Torres Abril. Sí. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. Sí. Con 12 votos a favor, pasan los considerandos del proyecto de acuerdo 001-2018. Por el encabezado, a favor votar sí o no. Honorable concejala Ingrid Natalia Abril Velázquez. Sí. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Honorable concejal Diego Mauricio Carreño Moreno. Sí. Honorable concejal José Manuel Cortés García. Sí. Honorable concejala Gladys Isabel Chunza Galvis. Sí. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza.